Cuando todo parece perdido, es tiempo de recuperar la alegría y la esperanza. Ven, Señor Jesús. Ven pronto a mi vida. Bienvenido sea el Adviento. Tiempo de esperanza y días que nos llevan por los caminos de Dios. Ven, Señor Jesús. 17 de diciembre. Alégrense los cielos y regocíjese la tierra porque vendrá el Señor y tendrá compasión de sus pobres. Escuchemos el evangelio según San Mateo capítulo 1 versículos del 1 al 17. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sará. Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Minadá, a Minadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Vos, Vos engendró de Rut a Obed, Obed a Jesé y Jesé al rey David. David engendró de la mujer Urias a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abia, Abia a Asaf, Asaph a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatam, Joatam a Akaz, a casa a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, a Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob entró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. De modo que el total de generaciones desde Abraham hasta David es de catorce, de David hasta la deportación a Babilonia es de catorce, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo es de catorce. Palabra del Señor. ¿Nos han cansado las largas listas de nombres desconocidos y difíciles para nuestra mentalidad? ¿Qué pretende San Mateo componiendo una larga lista de descendientes de Abraham hasta llegar a José, esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo? Nada lo hace al azar o inconscientemente. Tiene un claro objetivo que hoy nos puede ayudar en nuestra preparación para la Navidad. Y el número de personajes nos dice algo. Tres secciones de catorce nombres cada una indica que el Mesías no llega por casualidad, sino que está en el plan de salvación de Dios Padre. Pero al iniciar su larga lista con Abraham e incluir en su lista a David, nos está diciendo que la promesa que Dios hizo desde antiguo no ha quedado en el olvido, que Dios cumple su promesa y que ha acompañado a su pueblo a lo largo de toda la historia, aun cuando el pueblo no fuera consciente de ello. Dios siempre fiel, ahora cumple la promesa hecha a los antiguos. Además, en la lista incluye nombres de mujeres, de extranjeros y de algunos personajes que no son precisamente unos santos. En la genealogía del Mesías encontramos toda la realidad de la humanidad, y también se insinúa ya que su salvación será para todos. No puede encerrarse en unos cuantos. Cambiemos los nombres, incluyamos los nombres de las personas que conocemos, los buenos y los que juzgamos no tan buenos, las mujeres y los discriminados, los extranjeros y los despreciados. Para todos viene el Mesías y de todos va a formar parte. Entra verdaderamente en la generación de humanos muy concretos. Asume carne y hueso de personas reales con cualidades y defectos, con historia de alegrías, de sufrimientos y de dolor. Viene a ser parte de la humanidad. Esto nos ayuda a preparar nuestro corazón. Jesús viene a ser nuestro, viene a asumir mi historia y viene a ofrecerme salvación. No soy para él uno más un número o un pecador irredento, soy persona a la que viene ofrecer salvación y liberación integral. Dispongámonos así pues, a recibir a quien viene precisamente para cada uno de nosotros.